Hola amigos, en este video tutorial vamos a hablar del manejador de base de datos MySQL. Vamos a tratar de hacer un curso breve para que ustedes tengan los conocimientos básicos de esta herramienta. Pues bien, MySQL es el manejador de base de datos de código abierto, o sea, open source, más utilizado en el mundo. Para que tengan una idea, ustedes posiblemente conocen a WordPress. WordPress es el manejador de contenido en el que están hechos alrededor del 55-60% de las páginas web del mundo. Y el mismo utiliza como base de datos MySQL. Entonces, ya por esta sola razón, MySQL es un manejador de base de datos sumamente utilizado. MySQL pertenece a la misma compañía de Oracle. Lo compró hace un tiempo. Por ejemplo, podemos decir aquí MySQL Oracle. Usted puede descargar MySQL y comenzar a hacer cosas con él. Puede comenzar a practicar, etcétera. Puede hacer una instalación. Básicamente, usted va aquí. Dice download MySQL for Windows. En el caso de que usted tenga Windows, lo utilizaría for Windows. Entonces, aquí están los instaladores. Ok, y aquí usted lo descarga y hace una instalación step by step, o sea, next. Es bien simple de instalar. Ahora bien, ¿qué yo le recomiendo? Siempre los manejadores de base de datos se utilizan con un lenguaje de programación. Dígase que usted almacena la información en la base de datos, pero para mostrarla, manipularla, hacer cálculos, etc., utiliza un lenguaje de programación. MySQL generalmente va acompañado de PHP. PHP, que es un lenguaje de desarrollo web, que es el mismo lenguaje que en el que está desarrollado el WordPress que le mencioné hace un momento. Entonces, para usted instalar este grupo de herramientas, yo le aconsejo que dé un solo paso e instale esto que se llama XAMPP. Usted busca download XAMPP y le aparecerá de inmediato y for Windows, y ahí usted instalará todos estos componentes que podemos ver aquí. El Apache, que es el servidor de base, el servidor web. MySQL, que es el servidor de base de datos. El PHP. El Tonka, que ya es un manejador para otro tipo de desarrollo web. El FileZilla, que es para mover archivos. Y el Mercury, realmente no sé para qué se utiliza, pero nos vamos a enfocar básicamente en que luego que usted instale el XAMPP, usted va a tener este panel, este control panel, donde usted puede iniciar el MySQL, que es donde nos vamos a enfocar. Yo puedo iniciarlo dando start acá, fíjense donde inmediatamente, pues ya se inicia. Entonces, hay interfaces gráficas para yo conectarme a la base de datos, pero también usted puede hacerlo a través de el shell o lo que se conoce como el command prompt. Al nosotros escribir MySQL, inmediatamente entramos al MySQL o MariaDB, como también se le conoce. Yo puedo escribir exit y salgo de él. Voy a entrar nuevamente. Vamos a dar un clear, un ls, perdón, para entrar de nuevo, para limpiar la pantalla, y entramos con MySQL. Aquí yo estoy dentro. Vamos a ver algunos comandos básicos de MySQL, que es un manejador de base de datos. Y lo primero que a mí me interesaría saber es cuáles son las bases de datos que están acá. Entonces, yo utilizaría el comando show database,
o databases. Entonces me muestra que este MySQL, este servidor de MySQL, solamente tiene dos bases de datos. Entonces, para yo entrar, por ejemplo, a la base de datos test, que está ahí, yo utilizo la palabra use y el nombre de la base de datos, que en este caso es test. Y termino el comando con punto y coma. Ya yo estoy dentro de la base de datos test. Fíjense que aquí cambió y ahora aquí decía none, ninguna, y ahora dice test. Entonces yo escribo show tables, muéstrame las tablas. Una tabla, para que tengan una idea, los que no son muy expertos en la parte de base de datos, miren la base de datos como un folder, como una carpeta. Y entonces miren cada tabla como si fuera un archivo. Ahora mismo yo le dije show tables y me dijo que no tenía ninguna, dice empty, o sea, no hay ninguna. Ok. Ahora yo quiero hacer algo. Yo voy a salir y voy a entrar de nuevo. Y yo voy a crear mi propia base de datos. Create database en minúscula y le vamos a poner un nombre que va a ser tutorial, punto y coma. Entonces aquí me dio un error de permiso. ¿Por qué? Porque el usuario con el que yo estoy trabajando no tiene permiso para crear bases de datos. Entonces, cuando uno va a entrar al manejador, uno generalmente se loguea con usuarios. Podría loguearme con un usuario como por ejemplo MySQL-U, pongo el usuario, por ejemplo root-P, y ahí entonces me pediría el password del usuario. Si yo tengo el password del usuario, pues entonces yo voy a poder tener los permisos que han sido asignados a ese usuario. Por ejemplo, aquí yo intenté entrar con un usuario el cual no tenía permiso. Entonces, esa es la parte a nivel del command line o del CMD, la parte negra, pero yo puedo utilizar otros manejadores como por ejemplo MySQL, MySQL Query, aunque ya está en desuso, y puedo conectarme a la base de datos igual y trabajar de una forma un poco más amigable. Entonces hacemos clic en OK y fíjense cómo él inmediatamente se conecta. Aquí de este lado yo puedo ver todas mis bases de datos que tengo. Miren aquí test, con el usuario que yo entré ahora si tiene permiso para ver más cosas que el usuario que estaba utilizando. Entonces yo puedo venir aquí y usar el comando que les quería mostrar, create database tutorial. El usuario debe tener permiso para poder ejecutar el comando. Entonces le damos aquí en el botón execute y ahí el comando fue ejecutado. Entonces en esta parte aquí debe aparecerme, la voy a refrescar, la base de datos que acabo de crear. Mírenla ahí, tutorial. ¿Qué pasa si yo trato de ejecutar el comando de nuevo? Pues entonces el comando aquí abajo me da un aviso de error. Me dice que no puedo crear la base de datos porque ya existe. Entonces creamos la base de datos tutorial. Recuerden que para usar la base de datos tutorial, yo debo escribir use tutorial y ejecutar. Con esto ya yo estoy en tutorial. Vamos a hacer algo. Yo me voy a ir, lo puedo hacer por la parte gráfica acá también, me puedo ir a esta base de datos que se llama asterisk y voy a ejecutar de nuevo este comando. Fíjense cómo se pone en negrita tutorial. Yo le doy aquí, esa es la que está seleccionada, pero cuando ejecuto se pone en negrita tutorial, lo que me indica que yo estoy trabajando con esa base de datos. Entonces
vamos a crear una pequeña tabla, create table, y le vamos a poner un nombre a esa tabla. La tabla se va a llamar, por ejemplo, cliente o clientes, ¿verdad? Entonces, esa tabla va a tener diferentes campos. El comando se llama create tables y luego le pasamos los campos y el tipo. Luego eso del tipo vamos a verlo más a detalles, o lo pueden consultar, pero generalmente los tipos pueden ser string, que son texto, pueden ser flotantes, o sea float, que son números con decimales, pueden ser integer, que son enteros, etcétera. Hay una variedad de tipo de números, de tipo de campos, perdón, de tipo de datos. Entonces, podemos volver acá, vamos a ver, y aquí podemos buscar también, hay mucha ayuda, les voy a recomendar esta página para que puedan, por ejemplo, create, yo pongo aquí create tables, que es el comando. Yo les recomiendo que siempre utilicen esta página que se llama W3School. Es muy simple, fácil de utilizar y, bueno, aunque esté en inglés, pero es muy fácil de utilizar. Entonces, aquí inmediatamente vemos la estructura de cómo se crea una tabla. Se pone el comando, eso, aunque esté en mayúscula, no importa. Aquí el nombre de la tabla y luego entonces el nombre del campo y al lado el dato. No vamos a complicar mucho las cosas. Vamos a crear, por ejemplo, vamos a decir que vamos a hacer una cédula y le vamos a decir que es string, ¿ok? Y vamos a decir que es un string de 11. Vamos a decir nombre. Vamos a decir que es un string de 20. Vamos a decir apellido, que es un string de 20 también. Vamos a poner edad, que es un integer, un entero, ¿verdad? Y vamos a poner dirección. Dirección, ¿qué tipo? Text. El text es un campo que puede acumular muchos datos, o sea, se puede escribir mucho en él, más que si fuera un string, porque el string solamente llega hasta 256 caracteres. Entonces el text nos permite hacer un bloque. Entonces vamos a ejecutar la sentencia, que dice aquí que yo tengo un error aquí. Vamos a ver, vamos a ir a la ayuda para verificar ¿dónde está nuestro error? Para ver, para verificar nuestro error. Entonces, venimos acá, nos fijamos y buscamos un ejemplo. Fíjense que el tipo no es string, sino bar chart. Entonces, bar chart es el tipo correcto. Entonces, vamos acá y vamos a sustituir donde quiera que pusimos string. Vamos a poner bar chart. Aunque bar chart es lo mismo que si dijéramos string. Lo que pasa es que en MySQL a los strings se le llama bar chart. Entonces vamos a ejecutar. Y fíjense aquí donde dice query return no resource set. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos acá, vamos a un clic derecho, podemos hacer y podemos refrescar o simplemente darle F5. Pero lo importante es que ya acabamos de crear la tabla. Si le hacemos un clic derecho, ¿verdad? Podemos ver Edit Table. Entonces vamos a Edit Table y vemos que tiene los campos que nosotros definimos. En las tablas hay algo que se llama Key o Clave, que es un campo el cual identifica cada registro dentro de la tabla y que se supone no debe ser repetido. O sea, la cédula sería el campo ideal para que fuera la llave o key, ya que este campo no se repite entre una persona y otra. Entonces podemos aquí hacer un clic derecho para borrar
pero podemos venir aquí y crear un índice. ¿Ok? Aquí están los índices. Entonces, para crear los índices, simplemente tenemos que agregar, hacer clic aquí. Fíjense, aquí yo hago clic en el diamantico que está y se me pone una llave. Entonces me dice que es de tipo primario. Es una clave primaria. Yo le digo aplicar cambios, ejecutar, y él me acaba de crear esa llave, ese índice, y cuando yo vuelvo y entro, pues entonces ahí está y no puedo repetir. Entonces vamos a hacer algunas sentencias SQL en nuestra tabla. Lo primero que vamos a hacer es insertar en ella, ¿ok? Vamos a hacer un simple insert. Entonces, aquí vamos a verificar, los campos son cédula, nombre, apellido, edad y dirección. Vamos a hacer un insert, el nombre de la tabla tutorial, perdón, el nombre de la tabla es cliente, clientes, entonces escribo values y voy a escribir los valores que voy a introducir en cada campo. Si recuerdan, el primero es cédula, yo voy a poner que la cédula es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coma, el primer nombre es Ángel, el apellido es Geraldo, la edad es 43 y la dirección es calle 1, edificio C, número 1024, Santo Domingo Oeste, República Dominicana. Entonces yo ejecuto el comando y yo acabo de hacer una inserción. Para yo consultar qué tiene la tabla adentro, entonces utilizo el comando que se llama select. Ponemos asterisco, que quiere decir todos los campos, from el nombre de la tabla, que es clientes, y ejecutamos. Al ejecutarlo, fíjense cómo nos trae los datos. Yo puedo definir aquí, en vez de un asterisco, el campo específico que yo quiero. Campo específico que yo quiero, o simplemente puedo, como les puse al principio, poner un asterisco. Y así lo traigo todo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a intentar introducir el mismo registro de nuevo. ¿Recuerdan que le hablé de la clave que no se podía duplicar? Bueno, pues entonces yo ejecuto de nuevo el registro y aquí recibo un mensaje que dice duplicate entry. Entonces no puedo tener la cédula repetida. Eso es muy importante para evitar duplicidad de datos en una tabla. Entonces, simplemente con yo cambiarle este 1 que está acá y ponerle un 2, y para diferenciarlo, vamos a ponerle aquí 2 para que sepamos que estamos hablando del segundo. Lo ejecutamos y se inserta. Entonces vamos a hacer el select de nuevo. Select asterisco from clientes. Ejecutamos. Y ahora tenemos dos registros. Uno que tiene el 1 y otro que tiene el 2. La otra sentencia que podemos ejecutar es una actualización. La actualización puede ser a un registro en específico o a más de uno. Con una sentencia que se llama query. Primero vamos a hacer una actualización general. Y es que la edad a ambos registros, yo se la voy a cambiar por, vamos a decir, 25. Entonces yo digo update clientes set, entonces pongo el campo o los campos que quiero actualizar. En este caso vamos a actualizar edad y la vamos a poner igual a, vamos a poner 35. Yo la ejecuto, la ejecuté. Entonces aquí yo puedo ir para atrás y hacer el select de nuevo,
y ahora edad es 35. Ahora bien, si yo quiero actualizar solamente a este registro, pues entonces yo copio o yo digo aquí simplemente, vamos a hacer el update de nuevo. Le digo, update cliente 35, ahora lo vamos a poner en 45, where cédula es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 y 1. Y esto hace que solamente se actualice el registro que tiene esa cédula. Vamos a ejecutar. Ejecutamos, vemos que no hay error. Vamos atrás para hacer el select. Ejecutamos y fíjense cómo actualizó solamente el que tenía la cédula. Entonces ahí tenemos el update. Ya hemos visto cómo crear la tabla, cómo crear la base de datos, cómo crear la tabla, cómo hacer un insert, cómo hacer un select para consultar los datos. Hemos visto cómo hacer un update para actualizar los datos. Y ahora vamos a hacer un delete o borrado de registros. El delete también yo puedo hacerlo igual. Puedo borrar uno en específico con la sentencia where o puedo borrarlo todos. Entonces, vamos a hacer un borrado de uno en específico. Hicimos delete from. ¿De dónde vamos a borrar? De la tabla cliente. Where cédula es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 y 1. Yo quiero que me borre solamente ese. Punto y coma, vamos a ponerle. Ejecutamos y me dice clientes porque me faltó la S. Entonces, esa tabla no existe. Cliente, clientes, sí existe. Ejecutamos, me dice que borró y vamos a hacer el select de nuevo. Y ahora no está la primera. Entonces vamos a hacer el insert de nuevo, que era para este. Lo vamos a ejecutar aquí. Lo insertamos de nuevo. Hacemos el select. Ejecutamos. Están los dos campos. Y ahora vamos a hacer el delete, pero sin el where. O sea, un delete sin filtro. O sea, bórralo todos. Ejecutamos. Me dice el mismo error de hace un momentico que no existe la tabla clientes, sino es clientes. Ejecutamos y acabamos de borrar, fíjense ahí, dos registros. Venimos acá, vamos a hacer el select. Ejecutamos y no tenemos nada. Entonces, este es un recorrido rápido por la base de datos MySQL, viendo las sentencias básicas de MySQL o de SQL en general. Espero que este tutorial les sea de provecho. Por favor, suscríbanse al canal para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Dale a la campanita, denle like y compartan. Bye bye.